Jesús se ha ido. Al menos eso parece, eso se impone a nuestros sentidos. Como parece un trasunto de aquella nube que le ocultó en los aires, esta columnilla de humo que sigue ascendiendo después de haberse apagado el cirio pascual, para significar en uno de tantos gestos, imágenes litúrgicas, que quien es la luz del mundo se ha marchado físicamente de él para sentarse a la diestra del Padre. Y es la tentación de esta solemnidad, el refugio como don en un espiritualismo intimista, evasivo, desentendido, o una perplejidad que está entre lo admirativo y lo egoísta y que nos hace quedarnos embobados mirando al cielo y mientras desentendernos de las cosas de esta tierra. Todas estas posturas espirituales son equivocadas. Por eso vienen aquellos dos ángeles a zarandear el ánimo de los apóstoles entre acobardados, sorprendidos y hoy diríamos bloqueados. Viri Galilei, quidat miramini aspicentes in celum. ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Ese mismo Jesús volverá. Y mientras vuelve, vosotros tenéis que poner en ejecución todo lo que os ha enseñado sobre el reino que ha venido a traer. Esto nos ha dicho San Lucas en esa especie de novela apasionante que es el relato de la primitiva Iglesia en los Actos de los Apóstoles. Cuando nos ha colocado ante la cerrazón materialista de aquellos apóstoles que incluso después de la resurrección preguntan a Jesús en un plan mesiánico temporal, como arañando todavía la posibilidad de un triunfalismo que les haría quedar bien también a ellos. Es ahora cuando vas a restituir el reino de Israel. Y no se trataba de eso. Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Vosotros recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que es explicable, incluso puede ser legítima, esa sensación psicológica de orfandad que nos provoca la fiesta de hoy, incluso a nuestro incomparable Fray Luis de León, le hacía exclamar, y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo oscuro, en soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire te vas al inmortal seguro. Los antes bienhadados y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos? Y hasta con la nube se encara aquel agustino de pluma celestial y enfrentándose a los elementos de la naturaleza llega a exclamar en esa oda a la ascensión, hay nube envidiosa, aún de este breve gozo, ¿qué te quejas? ¿Dónde vas presurosa? ¿Cuán presto tú te alejas? ¿Cuán tristes y cuán ciegos hay? Nos dejas. Porque es ciertamente este el sentimiento, repetimos, que provoca el aparente desamparo en que nos ha dejado Jesús. Y sin embargo no es así. Os enviaré el Espíritu Santo. Él os recordará todo lo que yo os he dicho.
os conviene que me vaya, si no, no vendrá el Paráclito. Y desde entonces la Iglesia, su cuerpo místico, a impulsos de su espíritu y de su madre, sigue caminando incomprensiblemente entre las persecuciones de los hombres y los consuelos de Dios. Esta es la enseñanza de la fiesta de la Ascensión, el lanzamiento apostólico, de manera que pongamos a Jesús en la cumbre de nuestros proyectos, actividades, familias, instituciones.